yeah Hola buscadores erantes. Hace poco más de un mes que no subo vídeos. No ha sido por alguna razón importante, tampoco por falta de temas. De hecho, en los últimos días han ocurrido varias cosas interesantes. Por ejemplo, apareció un nuevo continente, el cual ha sido llamado Zealandia. También en China fueron encontrados fósiles de un homínido hasta ahora desconocido, pariente de los neandertales. Pero la noticia estrella de las redes sociales fue el sistema solar Trapist-1 y sus siete planetas potencialmente habitables. También ocurrieron eventos traumáticos como las inundaciones en Perú, y el nuevo atentado en Londres. A todo esto, Trump cumple tres meses en la Casa Blanca y el muro todavía no se levanta, pero una cementera mexicana se ofreció a construirlo. Supongo que en alguna dimensión desconocida, el fantasma de Milton Friedman se debe estar frotando las manos. Y no es para menos, sus teorías, popularmente conocidas como neoliberalismo, hoy más que nunca salen de las aulas de las universidades y son aplicadas por gobiernos y corporaciones en prácticamente todo el planeta. Pareciera que es solo cuestión de tiempo para que comiencen a cobrarnos por el contaminado aire que respiramos. Pero, oh sorpresa. En este mundo en el cual puedes ver en tu móvil una foto satelital de tu casa, más de 700 millones de personas no tienen acceso a un simple vaso de agua potable, y ni hablar de techo y una cena caliente, y podría hacer más comparaciones, pero sería llover sobremojado. Pero no hay de qué preocuparse, después de todo, el Barcelona, el equipo que vende más camisetas en el mundo, pasó a semifinales de la Liga de Campeones. 6 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a internet. Así que estar sentado frente a una computadora conectada es en sí un privilegio. El cual se convierte en responsabilidad al subir este vídeo, ya que paso a ser un generador de contenidos. Me doy cuenta que no siempre estoy consciente de ello. Y no estoy hablando solamente de los vídeos que subo a YouTube, todo lo que colgamos de la red es un contenido, una simple frase escrita en cualquier red social dice mucho de nosotros aunque nos escudemos diciendo que no es personal o solo entretenimiento. La verdad, esa frase suelta en un momento determinado, esa imagen tomada al calor de un sentimiento suelen desnudarnos, mostrando cosas que ocultamos incluso a nosotros mismos. Recordemos la frase de Jacinto Benavente. Cuando no se piensa lo que se dice es cuando se dice lo que se piensa. Claro que, envueltos en esta sociedad inmediatista, la información que recibimos es de tal volumen que casi nunca tenemos tiempo de asimilar conscientemente todas las cosas que subyacen en una imagen o un escrito. En consecuencia, nos hemos acostumbrado a vivir en medio de apariencias. Usamos las redes sociales para soñar que somos importantes, copiando poses de algún famoso, o replicando frases prefabricadas de dudosa procedencia, esperando que algún día funcionen y el universo conspire para hacernos felices. O cuando menos, por algunos segundos, escapar de una realidad mediocre y llena de limitaciones. Todo esto presenta una realidad diseñada de gusto y necesidad de las grandes corporaciones informativas. Y es que, desde los murales sumerios donde el rey es representado con el doble de estatura de una persona normal, hasta los actuales extremistas que se toman selfies antes de perpetuar sus atentados. Las élites siempre han manipulado la información como uno de los métodos para mantener cohesionada a la masa. Así lo entendieron los grandes imperios de la antigüedad. Pero también los reyes y la iglesia en el medioevo, y por supuesto, los modernos estados y grandes corporaciones. Todos, sin excepción, tienen al menos un medio de comunicación afín para propósitos propagandísticos. Las personas comunes solo somos parte de una maquinaria, números en la estadística. A principios del siglo XX los nazis establecieron las normas básicas de cómo manipular a las masas a través de los medios de comunicación, usando la prensa y la radio como elementos esenciales de su propaganda política y divulgación de noticias falsas y medias verdades. Poco después de la Segunda Guerra Mundial se masifica la televisión, rivalizando con Hollywood a la hora de imponer el modo de vida americano, promoviendo su industria cultural de todas las formas posibles haciéndose satelital y por suscripción cuando la palabra globalización entró en el discurso político. La era digital con sus vídeos virales y cantantes de autotune, es sencillamente la más reciente etapa de este largo proceso de estandarización de la raza humana. Ya no es solo que un documento nos dice que somos el ciudadano número tal de nuestro país, o que la calidad de esta ciudadanía se mide por la cantidad de dinero que producimos, encajonándonos en determinados grupos sociales, lo cual a su vez condiciona desde donde vivimos hasta la música que escuchamos. Incluso ahora existe un marcador para medir qué tan felices somos. Ahora las redes sociales intentan medir qué tan populares somos. ¿Qué tanto estamos de acuerdo o en desacuerdo con nuestros amigos? Y lo que quizás sea más importante para ellos, ¿qué tan aficionados somos a nuestro equipo o artista favorito? Y mientras en las redes sociales en un día se toman más fotografías que en los primeros 50 años del siglo pasado. La doctrina del shock, y su hermano Siames, el capitalismo del desastre devora naciones enteras en busca de recursos y mercados. Hoy Siria está en el ojo del huracán, pero no es que Libia, Irak y Afganistán se hayan enfriado, es que ya no son noticia. ¿Cuál será el próximo? La danza del dinero marca el compás. El método, con algunas variantes, ha mostrado su eficacia, incluso antes de la primera gran guerra. Primero, se escoge un país con recursos disponibles pero con poco capital para explotarlos. Lo segundo es que sube al poder un hombre fuerte, el cual predeciblemente pasa de héroe salvador a tirano asesino. Entonces se comienza a estimular y financiar grupos opositores dentro y fuera del país, muchas veces con intenciones separatistas. Si estos grupos no cumplen el propósito, se va a la intervención directa. Al final, vienen los contratos millonarios para reconstruir el país y establecer la democracia todo pagado con los recursos naturales y la sangre del pueblo supuestamente rescatado. Mientras, en los países que, técnicamente, no tienen guerras en sus territorios, tampoco podemos decir que están en paz. Por ejemplo, en el tercer mundo, el AMPA común, las bandas delictivas y los carteles se encargan de engordar las cifras de violencia a niveles semejantes a cualquier guerra civil. Las corporaciones ponen y quitan gobiernos según sus intereses y la corrupción de los políticos locales. Y los votantes somos ovejas, manipulados para no salirnos del redil, votando por gobiernos de izquierda cuando la derecha no funciona y viceversa. Los medios ven a través del cristal comprado por el poder. El miedo es la constante en el ciudadano de a pie, desde el temor físico a morir víctima de un asalto, hasta el futuro incierto de la volátil economía. Además, casi siempre se le suma la frustración frente a un Estado incapaz de asumir sus funciones, bien por la exquisita y corrupta burocracia, bien por un sistema legal completamente inadecuado. Los países desarrollados también reciben su dosis de shock. En la mayoría, los índices de pobreza y criminalidad están apenas por debajo de los países pobres, y continúan en ascenso. Si bien sus líderes hablan de libre mercado, en la práctica sus economías cada vez más dependen de los subsidios dados a su industria, sobre todo los lobbies tecnológicos y militares, lo cual sin embargo no los salva de bruscas caídas, conocidas por los eufemismos de cracks y burbujas, de las cuales se recuperan con nuevos subsidios otorgados gracias a alguna guerra para sacar del poder a algún tirano. Aparte de los temores que podríamos llamar habituales, en estos países surgen en primer lugar el temor a sufrir un atentado terrorista, gracias a los sucesos de 9-11, y renovado cada cierto tiempo con nuevos y muy convenientes atentados. Últimamente se le añade el surgimiento de movimientos violentos de ultraderecha, además de oleadas de inmigrantes ilegales y refugiados agregando no pocos grados de calor a la ola de presión social. Sobre unos y otros, el ciberespacio se monta como una supra realidad fácilmente accesible, pero donde también es fácil quedar atrapado. Se pierden de vista los, los avances conquistados en todos los ámbitos, gracias a la revolución tecnológica y la red global. Pero también tenemos que admitir que su lado oscuro es bastante profundo. Incluso sacando de la ecuación a la de EPUB. Las páginas de blogs y redes sociales quienes al principio se vendieron como una forma de contrarrestar el monopolio informativo de las corporaciones mediáticas, en la praxis se han convertido en sus aliados. Basta con poner como ejemplo que en la actualidad, las opiniones de los jefes de Estado se conocen no a través de sus secretarios de prensa o ministros de información, sino del administrador de sus cuentas en las redes sociales. Gracias a su influencia en las masas, han adquirido demasiado poder en muy poco tiempo, convirtiéndose en un monstruo de mil cabezas que no le pierde pisada a los grandes medios a la hora de tergiversar la realidad. Pero, ¿de dónde viene este crecimiento? Quizás sea por la promesa de fama rápida y fácil, simplemente por subir un vídeo viral. O por la ilusión de creer que si compartes imágenes y vídeos de la vida cotidiana de algún famoso, eres parte de ella. Detrás está la economía, con sus cantos de sirenas anunciando que el consumo en masa sube el nivel de vida. La verdad, el consumismo solo aumenta el caudal de dinero que fluye a los ricos, también mienten cuando dicen que cada vez hay más millonarios. La cantidad de millonarios en el planeta suele subir o bajar según los vaivenes del mercado, el cual no depende exclusivamente del consumo. Y ni ellos intentan ocultar que cada vez es mayor la diferencia entre ricos y pobres. Ahora hay pobres entre los pobres de un lado y del otro, una nueva clase élite, los billonarios. Pero el sistema lo sostenemos, básicamente, quienes estamos en el largo camino entre los extremos, entiéndase, desde la clase obrera, hasta los pequeños burgueses. Cada uno de nosotros lucha por satisfacer las necesidades inherentes a su grupo, adquiriendo en el proceso, necesidades del grupo inmediatamente superior. En nuestros países subdesarrollados, esto es más fácil de ver. Por ejemplo, vemos que en las zonas más marginadas de nuestras ciudades, donde faltan casi todos los servicios básicos, no faltan sin embargo, las antenas de televisión satelital. Así como tampoco faltan antenas wifi para que los móviles inteligentes accedan a la red. Y mientras la nube global lentamente sustituye al cine y la televisión como máquinas vendedoras de sueños a las multitudes, más de 300 millones de fotos y vídeos se suben a cada día. Cada una, pretendiendo ser una realidad por sí sola, pero no pasan de ser fragmentos de una gran puesta en escena, donde todos, a gusto o disgusto, somos actores. Incluso, muchos que dicen combatir al sistema, lo hacen sin salirse de los cánones que éste les impone. Y es que, la disidencia se ha convertido en un lucrativo negocio. Todo parte de tomar bandera por alguna causa que pueda ser publicitada, el medio ambiente, derechos humanos, etc. Una buena campaña de marketing puede atraer grandes financistas, ya por donaciones hechas por grandes compañías, o gracias a subsidios dados por organismos multilaterales, los cuales a su vez, económicamente dependen de los gobiernos. Aguas abajo, estas organizaciones captan movimientos de base afines a sus intereses, asesorándolos, promoviéndolos y en algunos casos con dinero. Estos movimientos a su vez arrastran a sus simpatizantes y seguidores, convirtiéndolos en inocentes peones del ajedrez de los poderosos. Por eso vemos que todos los movimientos callejeros, desde opositores a los gobiernos hasta movimientos en defensa de los derechos animales, siguen ciertas pautas comunes, por ejemplo, pancartas llamativas, rostros marquillados o con máscaras, jóvenes atractivos, y elementos de utilería a mejor estilo Bertolt Brecht. El fin es mostrar imágenes que más que convencer, impacten. Y me pregunto, jugando a las conspiraciones, si no será esto el propósito final, mantener a la población en un constante estado de sobresalto y estrés, quizás para vendernos un escape, o quizás por alguna otra razón aún más siniestra. ¿Ustedes qué creen? Si el video te gustó, dale click en me gusta. Suscríbete y la campana te avisará cada vez que suba videos. En todo caso, estás invitado o invitada a comentar en el muro. Que estés bien.